En las próximas horas será judicializada una mujer señalada de asesinar a puñal a su amante en hechos ocurridos en el barrio Bello Horizonte de Valledupar. La víctima, identificada como Carlos Castilla Rodríguez, era trabajador de interaseo y natural del corregimiento Los Corazones. La vida de Carlos Castilla Rodríguez llegó a su fin la madrugada de este domingo, luego que una mujer con la que sostenía una relación extramatrimonial y quien al parecer era la moza, identificada como Lisbeth Villazón Maestre, le propinara una puñalada en el tórax en hechos ocurridos en el barrio Villa Janet. La agresora, minutos antes, sostuvo una discusión con su compañero sentimental. Castilla Rodríguez supuestamente le propinó varias cachetadas a la mujer y la lanzó al suelo y por defenderse lo lesionó con el objeto cortopunzante. Carlos fue trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de La Nevada, donde confirmaron su deceso. La presunta homicida fue capturada en flagrancia y puesta a disposición de las autoridades competentes y será judicializada en las próximas horas por el delito de homicidio. Una mujer identificada como Jaira Duarte aseguró que el homicida era amante de su marido y que ese día de los hechos, él le indicó que iba a dormir en casa de su madre. Carlos Castilla era trabajador de interaseo y era oriundo del corregimiento Los Corazones, al norte de Valledupar. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Completa. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques.